joven. Esta mañana salgo a la Sierra Tarahumara, a lo más profundo de las barrancas, a cumplir mi misión como maestro. Soy el profesor Jaime Calderón Baray, originario de Huaxíniva, jefe de enseñanza de ciencias de esta vasta y hermosa región serrana de Chihuahua. Yo, como jefe de enseñanza en este cargo, me corresponde visitar 23 escuelas de esta vasta región de la Sierra Tarahumara, agreste, difícil, en donde de una escuela a otra pudiéramos hacer un transcurso de 18 horas en camioneta, casi sin parar. Venimos de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, con destino al pueblo de Urique, cabecera municipal, que se encuentra en el fondo de la barranca del mismo nombre. Nuestro propósito es visitar la escuela secundaria S44 Agustín Yáñez, de ese mismo lugar, secundaria general, adscrita a los servicios educativos del estado de Chihuahua. La ciencia, como todo aprendizaje, porque finalmente la ciencia es un lenguaje con la naturaleza, tiene que hacerse precisamente así. Los niños nacen con una curiosidad natural, pero luego a veces la misma escuela se los ve enterrando. Pero este tipo de actividades lúdicas, de actividades que retan a los niños a pensar, son muy importantes para que ellos vayan desarrollando enseguida la curiosidad, pero sobre todo el gusto por aprender y ese gusto por la ciencia. Es que usaba así los microonderos. Pero ya aflojamos la llanta, amigo. ¿Dónde? ¿Estaba la lluvia? ¿Estás que ya se aflojaron? Oh. No, necesita levantarlo. ¿Ya tienes presión? Sí. Ok. Es una dicotomía. Por un lado, la visita a los maestros para apoyarlos, para observarlos, para asesorarlos y acompañarlos en su trabajo y tratar de que el proceso que se da en cada escuela sea la mejor posible y la que se espera para las nuevas generaciones. Gracias. Pues con el permiso suyo vengo a hacerle su visita. Muchachos, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, ¿y qué están trabajando ahorita en su tutoría? Actividad para empezar bien el día. Actividad para empezar bien el día. Y está interesante. ¿De qué se trata la actividad? Él es el jefe de enseñanza de Ciencias 3. Nosotros tenemos que acudir a Cuauhtémoc a una capacitación, pero ellos tienen que hacer visitas a nuestras escuelas. Él es mi asesor técnico pedagógico, el cual me ha servido muchísimo, me ha fortalecido enorme. La amistad y su profesionalismo han impactado muchísimo en mí y no se digan más en mis alumnos. Nuestro proyecto trata sobre la disuasión electrolítica, es decir, la capacidad que tienen las disoluciones para conducir la electricidad. Es importante mencionar que un electrolito es una sustancia capaz de conducir la electricidad siempre y cuando sea en mezcla con otra. ¿Habrá algún invento que se derivó de esta teoría? Sí, yo supongo que sí. Cuando el profe Calderón viene, su trato es amable, respetuoso hacia los compañeros, a veces un poco impaciente, pero porque nosotros hacemos mucho escándalo. Oiga, ¿quién no se me va a ir? Areli. No se me va la...
niña. Los permisos también, ¿no? Oiga, ¿dónde van? Venimos entonces con la intención de que ese deber ser de la currícula escolar que establecen el Estado, que establecen los gobiernos, sea cada vez más un ideal más cercano, entendiendo que ese ideal es como una utopía. Una utopía es algo que nunca alcanzamos, pero que nos permite tener un horizonte hacia el cual vamos siguiendo. Vámonos. Porque nos agarra la noche allá y cuidado. Vámonos. ¿Dónde está Paco? Pati. La escuela a la que vamos es la escuela secundaria número 97. Esta escuela tiene población mixta. La mayoría de su población, en muchos de los casos, es de origen mestizo, chavoshi, como le dicen los tarahumaras. En este caso particular, los maestros han hecho un gran esfuerzo para asistir niños que vienen de comunidades cercanas o no tan cercanas a Chinipas y que se albergan en la propia escuela. No hay educación cara. Lo único caro es que no hay educación en nuestro pueblo. Buenas tardes. ¿Sí tiene comercio? Sí, claro que sí. Ok, ¿cómo le va? Pues bien, gracias. ¿Tiene refresco? Sí, claro. Le voy a llevar este refresco. Sí, cómo no. ¿Conoce usted para Chinipas? Sí, yo soy de Chinipas. Ándele. Pues mucho gusto, soy Jaime Calderón. Igualmente, Rafael. A sus órdenes. Sí, yo soy profesor, oiga. Yo también soy profe. Ah, pues de nuevo. Y trabajo aquí en la comunidad de Los Llanos. Ah, en la comunidad de Los Llanos. Sí, ¿en primaria? En primaria. Es unitaria. Ah, unitaria. Sí. Entonces usted es maestro unitario. Ah, sí. Pues triple felicitación para usted. Mucho gusto. Pues, oiga, écheme la bendición porque vamos hasta Chinipas con el favor. Y váyanse despacio porque el camino no está muy... Bueno, está, pero está muy angosto. Muy angosto. Sí. Se van despacio para que lleguen. Bueno, ahorita que tengamos la suerte o que tenga la suerte de llegar a Chinipas, esperamos pues conseguir hospedaje, los compañeros nos auxilian por ahí para tener algún cuarto en un hotelito y pues llegar a descansar fundamentalmente para poder muy temprano asistir a la escuela y poder estar en la jornada con nuestros maestros de la ED 97 de Chinipas. En un inicio estuvimos hospedando en nuestras casas, ayudándoles económicamente. De nuestra bolsa también les hemos comprado víveres que, bueno, que se necesitan, la cocina. Implementamos la cocina en una casa en particular. Allá iban ellos a tomar sus alimentos. 10 minutos. Y al desayunar, por favor. Por la misma necesidad que presentan los padres de familia, que son de muy escasos recursos económicos,
Ellos como padres quieren que sus hijos continúen estudiando. No tienen dónde hospedar y alimentar a sus hijos aquí en este poblado. Entonces nosotros hemos convertido también la misma escuela en albergue. Ya tiene 4 años con este. 4 años. En un inicio nos estaba brindando el servicio personal de servicios educativos del estado de Chihuahua, pero como era expreso para primaria, pues nos dejaron solos y aquí estamos nosotros sacándolos adelante de todas maneras. Mi profe Javier. Hola, ¿qué tal, profe? ¿Cómo está? Qué bien, pues quedando por acá. De muy lejos, pero aquí estamos con ustedes. ¿Cómo han estado? Bien, profe. ¿Qué dice la escuela? Adelante, está trabajando. Así me gusta. Así es, qué bueno. Quiero mostrarle lo que tenemos aquí de huerto escolar. Ya tuvimos la cosecha del ajo. Ah, qué bueno. Sí, ya la maestra Carmen procesó ya un ajo. Sal de ajo. Ahorita. Ah, sal de ajo. Sí. Aquí, toda esta era aquí ya la cosechamos. Aquí tenemos ahorita calabacita. Acá estaba el ajo. Acá estaba el ajo, sí. Okay. Aparte de hacer sus investigaciones, sus tareas, tenemos el huerto escolar, el pie de cría de marranos, donde ellos ahí emplean tiempo. Aparte de que producen, van adquiriendo aprendizajes. ¿Qué tenemos aquí? Una botella. ¿Qué ven ustedes adentro? Un tubito. No me traje otro. ¿Cómo qué tubito sería de qué alumnos de ciencias? Una probeta. Será probeta, será muy bien, bueno, etcétera. Es un tubito que tenemos por ahí. Involucrar a los niños en el trabajo científico parte primero que nada porque estos nuevos programas que hemos venido trabajando de 2006 para acá tiene la virtud de que se busca que el alumno tenga una información científica. A ver, todos, baja y sube. ¿Será esto un truco? ¿Será esto magia? ¿O será algo de ciencia? ¡Algo de ciencia! Dense un aplauso. Gracias. A veces, para muchos niños, tanto de estas comunidades como para cualquier otro niño, resultaba un poco difícil aprenderse muchas fórmulas, aprenderse muchas cosas que finalmente no comprendía. Aquí vemos un espacio vacío donde tiene oxígeno todavía. Entonces, cuando sube el agua, obliga a subir el clip para arriba gracias al embudo que tiene arriba que es de plástico. Cuando le quitas el oxígeno, obliga a que los clips lo hagan para abajo. Hemos tenido muy buenos resultados ahora con lo del examen enlace. Nosotros como zona hemos figurado en los primeros lugares aún a nivel estado. Tenemos los resultados académicos son bastante aceptables. Pues para llegar a mi casa hago 2 días o uno, como para llegar a las 5 o 3 de la tarde. Tengo 2 años de aquí en la escuela estudiando y pues de donde vengo pues es un ranchito de donde vengo. La lejanía también de las comunidades, que hay niños que hacen hasta 2 días de camino en el trayecto, pasan por el río, el terreno bastante quebrado y bueno, nosotros estamos apoyándoles para que pues continúan sus estudios. La materia de ciencias me gusta, pues, los problemas de las investigaciones, los problemas que resolvemos cuando nos ponen nos dan unas hojas y tenemos que resolverlas.
cada vez la pobreza, la necesidad está en todos lados. Puede estarla también en la ciudad, en donde no podemos conformarnos con que los 10, 15, 20, 100 o 1000 alumnos que se inscriben a nuestra escuela les damos educación porque ellos quieren hacerlo. Tenemos que estar pendiente alrededor nuestro cuántos niños están en edad escolar para atraerlos, para invitarlos, para convencerlos muchas veces a sus padres o a sus familias de que manden esos niños a la escuela, permanezcan y terminen lo más exitosamente posible dentro de su entorno su educación básica. Después de una semana de andar un borrachín en la fiesta, en la pachanga, por ahí llega a su casa y la señora está esperándolo pues muy enojada con una manguera y se oía y el señor pues ya traía los zapatos en la mano, pero ve a la señora y se espanta y no hallando qué decirle pregunta, viejita, ¿me vas a pegar? No, dijo, desgraciado, dijo, te voy a pasar gasolina. Que esté muy bien, muchísimas gracias. Ahí échenos una bendicioncita porque vamos hasta Chinipas. Ándele, que les vaya muy bonito. Gracias, muy amable. Estos caminos, en primer lugar, es mi obligación, pero en segundo lugar, es mi gusto. Porque convivo con los niños, porque aprendo de ellos, venir a compartir lo que ellos están haciendo, lo poquito que voy recogiendo de ese aprendizaje de distintas escuelas e irlo repartiendo en esta vasta región de la hermosa Sierra Tarahumara. Bien, ahorita estamos en la escuela secundaria Jesús Orozco Mendoza de Bachíniva, municipio del mismo nombre. En este viaje que yo hago en el transcurso de 23 escuelas que visito, pues este es muy especial para mí. En primer lugar, porque en este pueblo de Bachíniva yo nací, aquí nacieron mis padres, mis antepasados, mis abuelos, y aquí empecé a trabajar en ese salón que está de este lado. Bueno, delante de ustedes le vamos a hacer una entrega de unos libros a la maestra con los nuevos programas. Maestra. Muchas gracias, profesor. Sí, ya ve que los anteriores libros que tenemos todavía no estaban con la reforma. Es eso para que tenga usted un poco de apoyo y para sus alumnos. Estar frente a un grupo significa la posibilidad de participar en el desarrollo intelectual, pero sobre todo el desarrollo espiritual de individuos, de personas que se están formando. Y eso es una, a la vez que es una gran responsabilidad, es una satisfacción enorme ir viendo crecer a esos niños, a esos jóvenes, en esta etapa tan interesante de la adolescencia. Eso va a ser muy importante que ustedes lo analicen, la parte histórica, la parte en donde hay un beneficio. Yo fui alumna de esa escuela hace muchos años, vamos a decir poquitos, pues. Sí, fui alumna hace algunos añitos. Mi maestro fue el profe Jaime. Fue uno de mis maestros, mis profes. Él nos impartía ciencias naturales, nos impartía artes. Él nos daba la clase de música, nos enseñaba guitarra, me acuerdo. Y es de lo que se me quedó así más grabado, porque me escogió él cuando yo estaba en tercer grado para que cantara con guitarra. Y yo no sé qué facultades me vio él, ¿verdad? Pero él me eligió y echó mucho empeño conmigo. Entonces me ayudó bastante a mí en eso,
no sé, en mi autoestima y en sentirme yo que podía cantar, pero eran mentiras. Este precisamente es el salón en donde por primera vez llegué como maestro, pues un primero de octubre de 1988. Muy joven todavía, con el anhelo de compartir con los jóvenes un poco de su experiencia, con la satisfacción y pues el enorme gusto de compartir con ellos el aprendizaje y su formación. Aquí visitando la escuela, ¿cómo es? Sigue arriba por venir. Sí, así, arriba. Debo creer que era, que fue el que nos dio clase aquí, usted cuando está el profe Ochoa, así, de director aquí. Así es. Para mí, regresar a casa después de visitar algunas escuelas, muchas muy lejanas de esta vasta región de la Sierra Tarahumara, es una doble satisfacción. Regresar al seno, al cariño de mi familia, mi esposa, mis hijos, mis nietos que tanto quiero, pero por otro lado, la satisfacción del deber cumplido y todas esas anécdotas, todos esos aprendizajes que estos viajes nos dan, el contacto con nuestros maestros, con nuestros alumnos tan queridos y el contacto con esta profesión que tanto amo, que es el magisterio.